Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Ya estamos de nuevo un día más, ya sabéis, aquí en De Casal en Casal. Este programa que aprovechamos pues un poquito para dar a conocer cada una de las comisiones de Valencia. ¿Y hoy a dónde nos hemos venido, Fallera Mayor Infantil? A Falla Escalante Marina. Bueno, ¿con quién estamos? ¿Cómo te llamas? Martina. Bueno, Martina, cuéntame, ¿por qué Fallera Mayor Infantil este año? Pues porque quería ser... Y soy. Y eres, ¿no? Y eres, sí. Y a que te lo estás pasando muy bien. Sí. Pues ya está, porque sí. Se lo quería pasar muy bien y es, y bueno, ya hay que seguir siendo, ¿no? Aquí todo el camino, súper chulo. Bueno, cuéntame, dime, ¿cuál es tu acto favorito? Mi acto favorito es mi presentación. ¿Tu presentación? ¿Ya has ido? Sí. Y bueno, cuéntame, ¿cómo fue? Pues muy bien. Cuéntame, a ver, ¿qué te hicieron en la presentación? Lo que más me gustó de lo que me hicieron es el discurso de mi abuelo, que me ilusionó mucho. ¿Qué te mucho. Dijo? A ver. Pues muchas cosas. No, pero ahí me gusta que me lo cuenten, cuéntamelo. Pues me dijo que era muy guapa y seguro que sería Falla Mayor Infantil y más cosas. Y muchas pero más cosas. ¿Te emocionaste? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. Ay, que se nos emocionó. Qué bonito. ¿No? Qué bonito. ¿Y qué más? ¿Qué más se hicieron en la presentación? A ver, ¿qué tú te acuerdas? Salieron las falleras mayores infantiles de bueno, la Corte de Honor y la Falla Mayor de Valencia. ¿Vinieron a tu presentación? No, hombre. Ah, vale, primero, vale. Lo primero que me acuerdo yo. Ah, vale, vale. Que me hicieron a mí es ponieron un vídeo de las falleras mayores de mi prima y yo. Uh-huh. Y bueno, súper chulo, ¿no? Sí. Muy bien. Cuéntame, vamos a hablar un poquito del cuadro de honor, ¿vale? De tus compañeros de cuadro de honor. Vamos a hablar de la falla mayor. ¿Qué tal? ¿Te lo estás pasando con la falla mayor? Pues súper, súper bien. ¿Qué me vas a decir, no? Sí. ¿Qué me va a decir? ¿Eh? ¿Qué me va a decir? ¿Y qué tal con el presi? También, muy bien. ¿Qué me vas a decir del presi, no? Sí. Sí, es que de verdad es lo que pasa. Pero ¿se están portando bien? Muy, muy bien. ¿Muy bien los dos? Sí. Me alegro, ¿eh? Falla Mayor, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Te estás portando muy bien. Vale, me alegro. Luego iremos a por ella. A ver qué me cuenta, ¿eh? Luego a ver qué me cuenta. Bueno, dime, ¿cuántos trajes te vas a hacer y cuántos te has hecho? ¿Qué me puedas contar? Me he hecho... Bueno, los principales que me he hecho son tres. Uh-huh. El de la presentación es uno rosa. Sí. Fucsia. Luego tengo uno verde y otro blanco. Bueno, ¿y qué tal? ¿Quién te los ha hecho? Mi abuela. ¿Te los ha hecho tu abuela? ¿Y te los ha hecho cómodos? Sí. Para que no pesen mucho. Hay que decir que es importantísimo que no pesen mucho los trajes, ¿eh? Que luego hay que ir con ellos, que parece que no, pero hay que ir y hay que ir, vamos, con todos los trajes y cuesta, ¿eh? ¿A que sí? Hay que usar un poquito. ¿Ves? Es que yo voy ya entendiendo ya. Dentro de poco me veis con peineta. No, no me veis con peineta, no me veo yo. ¿Verdad, compañero? ¿A que no me veis con peineta? Yo, ¿verdad? Sí, ahí la tendré yo la peineta. ¿Te has dado cuenta de lo que ha dicho mi compañero? Sí. Pues no le hagas caso. Vale. Pues no le hagas caso a mi compañero ni caso, ¿eh? Vale. Está ahí porque mira, tiene que estar dirigiendo la cámara. Vale. Te quiero mucho, compañero. Sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo te lo pasas en tu falla? ¿En qué participas en la falla? En todo lo que hacen. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo último que han hecho? A ver. Celebrar Halloween. Halloween. ¿Pero te disfrazaste y todo? Sí. ¿De qué ibas? De araña. ¿De araña? Madre mía, ¿qué te pusieron más brazos? No. Ah, ¿no? Me puse una diadema, uh-huh. Ropa negra y una máscara y como unos aquí brillantes. Cosas brillantes en las piernas, ¿no? No, en los zapatos. En los zapatos, vale, vale. Yo de araña no me veo, ¿eh? A mí me dan pánico. ¿En serio? Me dan mucho miedo, o sea, yo me hubieras asustado. Pero yo iba muy guapa. Ah, iba muy guapa, vale. Yo iba de araña guapa. Vale, vale. Hay una compañera mía que le encantan los ratones. ¡Ay, qué asco! Pues a ella le encantan. Y a Quique no. ¿No te gustan los ratones, Quique? A tu compañera Maite le encanta. Maite, un saludo, que sé que te encantan los ratones. No le gustan nada. Lo estaba diciendo con ironía para si veía la entrevista. Para luego que diga, ¡ay, qué mamón! Bueno, cuéntame, ¿cómo te lo estás pasando con tus compañeras del sector? Pues muy bien. ¿Te lo pasas bien con ellas? Sí. ¿Qué es lo último que has hecho con tus compañeras del sector? Es que solo a las proclamación pues solo fue una. Ah, claro, no podría. Entonces a lo que vinieron todas es a mi exposición de trajes. Y bueno, ¿cuándo fue tu exposición de trajes? No me acuerdo. ¿Nos acordamos? Ay, 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 ay. A ver, Fallera Mayor, haznos el apunte, por favor. ¿Cuándo fue la exposición de trajes? En octubre.
Pues fue en octubre. Pues ya no se acuerda, normal. Que ya fue en octubre. Ya ha pasado. Y bueno, ¿y cómo fue la exposición de trajes? Pues a mí me encantó. ¿Dónde hiciste la exposición de trajes? En el club social de mi casa. ¿Y qué tal? ¿Que está todo lleno de cosas? No, hombre. Ah, vale, vale. Bueno, cuéntame cómo había fue. Un rincón de los trajes y uh-huh. luego lo demás, pues era comida. Ah, vale, o sea, era un rinconcito los trajes, en otro lado habían pues algo para picar, había ¿no? Comida, sí. ¿No? Para agradecer que hayan ido a ver tus trajes, ¿verdad? ¿La gente se sorprendió mucho con tus trajes? Sí. ¿Le gustó? Sí, todos me decían que les gustaba mucho, mucho el verde. Ah, ¿y tú qué les decías? Que a mí me gusta más el rosa. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Pero bueno, al fin y al cabo son tus trajes y tú los estás disfrutando mucho, que sí, como tiene que ser. Bueno, quiero que me cuentes también, vamos a hablar un poquito de la Semana Fallera, que aún queda bastante, aún queda mucho, aún quedan 4 mesecitos, parece, 4 meses, ¿eh? 4. 4 y estamos quemando ya la falla, ¿eh? ¿Cuál piensas que va a ser tu acto favorito de la Semana Fallera? Mi acto favorito, la recogida del Ninot. Ah, la recogida, ¿por qué? Pues porque me divierto mucho y me gusta mucho el confeti. ¿Tú ves al que tenemos ahí detrás con barba? Ese chico, pues sí. Cuando lo veas en la exposición del Ninot, en la recogida, le dices que te haga una entrevista. Vale. Me ha dicho Sergio, tú tienes que acordarte. Me dijo Sergio que me tienes que entrevistar. O sea que, y Quique es el que hace las entrevistas a los infantiles allí. Así que cuando lo veas, que en la recogida, que mola mucho que te hagan entrevistas, te hará una entrevistilla. Si tú quieres, claro. Sí, sí. Ah, vale, vale. Yo qué sé, yo qué sé. Yo siempre digo si vosotros queréis, ¿eh? Si vosotros queréis. Bueno, aparte de la recogida del Ninot, ¿no tienes ganas de la ofrenda? Sí. Ah, digo, no me has contado la ofrenda. Y bueno, ¿por qué tienes ganas de la ofrenda? Pues porque me dicen palabras bonitas y porque me gusta vestirme. Y además, ese momento cuando pasas a ver a H. Perudeta, ¿no? Sí. Debe de ser muy bonito. Sí. Madre mía, yo ya, es que cada vez que me acuerdo digo, uff, digo, tengo unas ganas ya de que llegue esa ofrenda, esas horitas que estamos los medios de comunicación, esas poquitas horas que estamos y tenemos ganas ya de verla, ¿eh? Más allá ahí colocada, mirando, ¿verdad? Sí. Con muchas ganas. Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué tiene tu falla que no tenga ninguna falla del sector? A ver. Pues para mí que es muy divertida, muy acogedora y eso. Divertida, acogedora, bueno, y estás tú, y estás tú, hombre, ¿no? Obviamente. Obviamente, claro. Y estás tú, porque pues, hay que decir que estás tú aquí y vamos, no lo puedes contar tú, ¿no? Súper bien. Y bueno, nos quedan poquitas cositas, ¿eh? Lo quiero que me cuentes fuera de la falla, ¿vale? Si te gusta algún deporte, alguna cosita, alguna afición. El baloncesto, cuéntame. Pues me ¿cómo gusta, que te gusta el baloncesto? Me gusta el baloncesto, aparte de soy alta, que eso es una ventaja. Ah, también, importante, importante, es alta. Pues me gusta el baloncesto, pues porque es un deporte y al menos hago algo. Ah, claro, yo es que el deporte y yo nos llevamos un poco mal, ¿eh? Fíjate, nos llevamos muy mal. Yo me llevo muy mal con el deporte en general, la verdad. ¿Y entonces te gusta baloncesto? ¿Y pero tú juegas mucho o es a nivel...? Los partidos y los martes y los jueves. Ah, o sea que sí que juegas. Sí. Guay, entonces, ¿no? Sí. ¿Pero metes muchas canastas o no? Sí, bueno, a ¡ay! Veces. Sí, bueno, a veces. A ver, cuéntame si a bueno, veces, a veces. No, a veces sí. Dependiendo del día, ¿no? Como, sí. Según cómo te encuentres. Hoy me encuentro bien, me voy a meter 2 canastas. ¡Hombre, no! Ah, vale, vale, vale. Pues si meto de triple, pues nunca la meto. Ah, bueno, pues... Pero si meto cerca, pues sí que la meto. Pues dependiendo, ¿no? Pues dependiendo sí. Del día. De hecho, digo, hoy que me encuentro mejor, voy a meter 3. No, es así, ¿verdad? No juega, vale. Es que no, y aunque no quiera meter 3, aunque quiera meter 3, no las meto. No, es que yo... Sino que... Porque si no tiro bien, no. No metemos ninguna, si es que cuesta. Es que el baloncesto parece no pedir, tiene su dificultad, ¿eh? Más difícil que el fútbol, y mira que el fútbol es complicado ya. El fútbol también tiene lo suyo, ¿eh? ¿Y alguna otra cosa más que hagas fuera de la falla? No. Nada, ¿no? Ya va, hombre, me haces... O sea, fallar medio infantil y jugar baloncesto, ¿te queda tiempo? Sí. Ah, sí que le queda, sí que le queda. Y bueno, ¿qué te queda por vivir? ¿Qué piensas que de todos los actos que te quedan por vivir, cuál piensas con el que te vas a pasar mejor de todos los que te quedan? En todos. En todos, ¿no? No te quieres dejar ninguno. No. De repente, me he dado cuenta ahora que de repente están totalmente en silencio. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Veo que estáis atentos a la entrevista. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿cómo se lo están pasando los papis? Pues yo creo que bien. Bien. ¿Solo lo crees?
Se lo creo. ¿Está pasando bien haciendo? Vale, vale. Porque es que yo no estoy metida dentro de ellos. Claro, normal, claro, está metida dentro de ellos y no sabes, no sabes lo que están pensando. Madre mía, madre, es una guerrera, ¿eh? Es guerrerita. Madre mía, eres muy guerrera tú, ¿eh? Un poco, ¿no? Sí. Pues nada, ahora quiero que ya casi para finalizar, quiero que mires a la cámara, ¿vale? Y agradezcas a quien tú quieras el ser fallera mayor infantil, venga. A mi familia y a mis amigos. Y a toda la comisión. Y a toda la comisión. Muy bien, muy bien. Es que le echo un pequeño apunte. Y bueno, ¿por qué tenemos que venir a tu falla? ¿Por qué tenemos que venir a apuntarnos a tu falla? Pues porque hacemos muchos juegos divertidos y nos lo pasamos estupendamente. Y ya está. Ya lo sabéis, ¿a qué venís? Y porque estoy yo. ¡Ah! Menos mal, menos mal. Acorda luego. Pues nada, disfrutar de todo lo que te queda, ¿vale? Que te lo vas a pasar muy bien, seguro. Sí. Y ya nos iremos viendo, ¿vale? Vale. Pues nada, vamos a un pequeñito descanso y volvemos enseguida con la fallera mayor. ¡Hasta ahora! Univers Faller. ¿Te gustaría que te entrevistáramos? ¿Te gustaría que visitáramos tu casal? ¿Te gustaría salir en la tele? ¿Eres presidente infantil, fallera mayor infantil o fallera mayor de este ejercicio? Si todas las respuestas son sí, mándanos un correo a decasalencasal@ftvvalencia.es. Nos pondremos en contacto contigo, porque estas fallas, tú eres el protagonista. Univers Faller. ¿Te gustaría colaborar en un programa de fallas? ¿Te gustaría formar parte de un programa divertido y entretenido? ¿Te gustaría formar parte de nuestra gran familia? Si es que sí, ponte en contacto con nosotros en noticias@universfire.es, porque estas fallas contigo pueden ser diferentes. Bueno, pues después de la fallera mayor infantil, volvemos con la fallera mayor. ¿De qué falla? Porque a mí me gusta que me digáis la falla. De la falla Escalante Marina. ¿Cómo te lo sabes, eh? Hombre, claro. Bueno, para que no lo sepas, ¿cómo te llamas? Carolina. Bueno, Carolina, ¿cuánto tiempo sin vernos? Nada, hace unas semanas. Hace unas semanas ya, madre mía. Bueno, las infantiles también nos vimos, sí, o también, sea que mira, menos aquí, todavía. Aquí van, van a cotillar apoyar, las entrevistas. Vamos a apoyar a los nenes. ¿Qué hago? ¿Vais a cotillar las entrevistas? Bueno, es que hablan de nosotras, entonces tenemos que ver. Si es que uno ya lo va cogiendo, ¿eh? Ya lo voy cogiendo. Bueno, cuéntame, ¿por qué fallera mayor este año? Pues, bueno, yo fui fallera mayor el 17 y este año pues era mi prima, fallera mayor infantil. O sea, no habías tenido suficiente. No, dije, yo a la secretaria, bueno, hay que decírselo a ella para apuntarse y se lo dije. Le dije, si es Martina y está sola, ni me lo preguntes. Directamente. No la voy a dejar sola. O sea, que tú haces relativamente poquito. Claro, yo me estoy, este año... Cuando me despida, estaré 4 años vistiéndome. Madre, todos los fines de semana. Ya es como... Bueno, de presentaciones. Así. Es como el gobierno, igual. Estás como... Sarna con gusto lo pica, así que no pasa nada. Porque telita marinera. O sea, te has vestido un mogollón de tiempo. Sí. Vamos, que tú has sido saliente, entrante, saliente. Exacto. O sea, básicamente un poquito así. Claro. Madre mía, estas cositas de... Bueno, pero hay que decir que también está guay repetir pronto, porque así vives la experiencia de decir, mira, claro, me quedé con las ganas de esto, pero este año lo voy a vivir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y aprovechas. Ya, y que no sé igual. Además, para mí no tiene bastante, nada que ver, ¿verdad? Claro. Cambia no bastante. Tiene nada que ver. De unas compañeras a otras cambian muchísimo. No, y que soy con mi familia prácticamente. Por eso entonces, creo que gusta, claro, más. Eso lo suma, lo muchísimo, multiplica mucho. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás viviendo el año con tus compañeras de viaje, con tus falleras mayores del sector? Pues la verdad es que súper bien. O sea, mi miedo era ese, porque yo en el 17 hicimos un grupo muy guay. Y la verdad es que si te llevas bien con tus compañeras, el año es magnífico. Sí, entonces ese era mi miedo, no encontrar esa unión. Sí, esa unión que tuviste. Sí, y la verdad es que para nada. O sea, me siento otra vez afortunada. Tengo la suerte de estar con personas súper falleras, súper fiesteras también. ¿Qué no le gusta la fiesta? Nada. Y muy buenas chicas. ¿Has repetido con alguna fallera mayor? No. ¿O has estado ahí en...? No, casi, pero no, al final no. Casi, uy, ese casi sí. Es que iba a repetir alguna compañera sí, tuya también, pero ¿no? Al final no. Al final no repitió y no, mira, no pudo. Estás tú en el viaje sola. Claro, pero no pasa nada. Ahora tengo nuevas compañeras de viaje. Nuevas, maravillosas, ¿eh? Claro, además que las conozco a todas y están todas como una cabra. Exacto, que tú las conoces a todas también. Además a todas, ¿eh? Puedo decir que están como una cabra.
Todas, no me dejo ninguna, incluida tú. Incluida hombre, claro, tú. Todas, todas o ninguna. Todas o ninguna, exacto, y aquí son todo. Todas, ya te lo digo yo que son todas. Bueno, cuéntame, trajes, ¿qué te has hecho? Pues como me hice cuatro ya, poquitos. Entonces... ¿Quién nos ha hecho cuatro trajes en un año, verdad? Entonces ya solo me he hecho uno, el de la presentación. Cinco trajes. ¿Dónde los que tenía ¿dónde, ya? ¿Dónde mete los trajes en general? Casa de mi abuela. Bendita abuela, bendita pero abuela. Pero los míos, los de mi tía, los de mi prima, ¿sabes? Todo. O sea, vas a casa de tu abuela y la podíamos llamar tienda indumentaria. Sí, sí, no, es un paseo por... Sí, paseo exacto. Por la historia de la indumentaria, correcto. ¿No? Podríamos decir. Paseo de la seda, de trajes, de telas madre y todo. Mía. Qué miedo, ¿no? Con tanto traje. Sí, no, díselo a mi abuelo y verás. ¿Tu abuelo qué? Está harto de tanto trasto normal. Por ahí. Si es que suele pasar. Pero no es tanto, ¿no? Yo creo que luego, al fin y al cabo, él se alegrará mucho. Claro, sí, sí. Él luego nos ve y se le calababa. Ah. Entonces no pasa nada. ¿Cómo se llama tu abuelo? Pascual. Pascual, no te quejes. No te quejes, Pascual, no te quejes. Que yo sé que al fin y al cabo se te claro, calababa sí, cuando ves a tus niñas. Luego ya... Lo que tiene. Claro. Es que les encanta, ¿eh? No, les él encanta. Es así. Te lo digo yo que les encanta a los abuelicos quejarse. Bueno, ¿cómo se lo está pasando la familia? En pues este, muy bien. En este recorrido. Muy bien. La que más agobiada iba era mi abuela, porque es la que nos confecciona los trajes. Se ha dedicado a ello toda la vida. O sea, que mejor que ella, ninguna. Y la verdad es que teníamos miedo por ella, por si se iba a agobiar y tal, pero para nada. O sea, lo ha hecho de 10, ha hecho no todo de, bien. De 100. Lo ha hecho súper bien. Y bueno, ¿quién te peina? Ya me has dicho que te hace los trajes directamente, ahora sí, ¿quién te peina? Sí, pues me peina, bueno, también a veces me peina mi saliente, que también fue mi entrante, vaya, mi amiga Carla, vaya. Conté que peina súper bien. Pero y también... Y tu saliente, claro, ¿verdad? Exacto, somos ¿verdad? Un pack. Claro, somos es que es una cosa un poco... Sí, somos un... Sí, ahí está. Ah, vale, ya hemos visto el Presi, ya luego lo enganchamos. ¿Luego te enganchamos, Presi? Dice que sí, dice que sí. Y ahora voy al tocador donde me peinan y me maquillan con Jesús y José. Hombre, algo me suenan un poco, ¿verdad? Jesús, mucho, te tienen que sonar. ¿Te suenan un poco, compañero Quique? ¿Son de cerca de tu sector? Además, creo que de los dos sectores tuyos. Tanto de Jesús como de, creo, Coberta. O sea, al lado los tiene. Los tiene, además los tienes. Con Jesús estuve también en el 17 y vamos, tenía que ser él. Sí. Y entonces, pues José está allí y lo hace súper bien también. Y ya que voy, pues a los dos, y salgo perfecta. Sale perfectísima. Claro. Entras hecha durmiendo de exacto, zombie. Entras zombie. No, no, es así totalmente. Y sales es así maravillosa. Totalmente. Si es que es lo que pasa. Claro, nos dejan perfectas. Es lo que pasa, ¿eh? Lo que pasa. Compañero, nos tenemos que montar una peluquería tú y yo, ¿eh? Tiempo al tiempo. Bueno, yo te acompaño. Todo el que está al lado hablando. ¿Verdad? Y bueno, contando cosas. No estaría mal, ¿no? Me monto allí la tele, ¿eh? Para pensárselo, ¿eh? Para pensárselo. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, para pensárselo. Bueno, y aparte de la indumentaria, que evidentemente es súper importante, hemos hablado de también tu peluquero barra maquillador, porque evidentemente aquí el pack es sí, lo que tiene. Sí, los dos. Los packs es lo que tiene. Quiero que me cuentes también tu cuadro de honor. ¿Cómo son tu cuadro de honor? ¿Cómo es en este caso tu fallera mayor infantil y tu presidente? Cuéntamelo, ¿cómo son ellos? Pues la fallera mayor infantil es mi prima, o sea que es una niña increíble. Se parece mucho a mí en el aspecto de que cuando la conoces es una persona muy tímida. Bueno, la has visto que al principio está sí, más callada, le cuesta... Los tres primeros minutos, luego la exacto, va a salir pues a mí ahí. Me pasa igual. Somos más introvertidas, pero luego cuando se suelta, vamos, es un terremoto, ves detrás de ella, cógela. Madre mía, qué miedo, ¿sabes? Qué miedo. Pero es un amor. La verdad es que es una persona, es una niña que para la edad que tiene, y es verdad, es muy inteligente, es muy responsable, y estar con ella, vamos... No, no hay problema, me la probando, puedo llevar donde sea. Hay que decir que probando los micrófonos, no se oye, no se oye. Digo, espérate que... Me estaba impaciente. Digo, ya verás cómo se van a escuchar y a ver luego. Si no se me va a oír. Digo, y verás. Ya verás cómo y efectivamente luego ha dicho, ah, pues sí, claro. Que se oye, sí que se oye. Pero es que son cosas nuevas y hay que probarlas, hay que probarlas. Claro, y ella tiene que saberlo. ¿Y qué me dirías del presi? Pues el presidente también es de mi entorno, es mi tío. Y bueno, está ahí, entonces me da un poco de vergüenza. No, no, di. No, no, que te da vergüenza, que te da vergüenza. Es una persona... Bueno, lo venía pensando en plan de a ver qué digo de él. Ah, o sea, ya ha visto entrevistas, ha visto hombre, entrevistas. Claro, visto yo vengo preparada. Y la verdad es que es una persona, y es verdad, que tiene unas cualidades admirables y muy envidiables para mí, porque... Madre mía. Es la verdad, es la verdad. Señor presidente, le has dado los 50... Luego le da los 50 euros, ¿eh? Ah, vale, no termina. Termina. Porque es una persona que es muy calmada, o sea, pero es... Es que no sé cómo decirlo. Que no se toma las cosas a la... Tiene un problema y
Lo intenta solucionar. Sí, y relajado y tal. Yo soy más impaciente, más me pongo nerviosa y me altero. Él no se altera. Él es detrás del 1, el 2. Y ya está, como tiene y que la ser. Prueba es que es presidente. O sea, el ser presidente por tu hija, y yo se lo dije en la presentación, y vamos, es que lo digo sin más, que yo creo que va a quedar constancia de que va a ser un gran presidente por las cualidades que tiene. De líder, sabe llevar a las personas. ¿Algo que decir? Presidente, nada, ¿no? Luego lo pactado, le dan los 50 euros, esos pactados. Ah, mira, 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 mira a ella. No, es claro. No, ella está ahí. Viendo yo que aquí viene, ¿eh? Pero aquí uno somos todos. No, enseguida, madre mía. Lo que más gracia hace es que tenemos aquí el público calladísimos. Sí, están todos pendientes. Pendientes a la entrevista. Hombre, es que en esta falla se... Que conste que no me ocurría hace tiempo, ¿eh? Porque normal, estamos haciendo la entrevista y están ahí jugando al ajedrez, no, jugando al parchís, al dominó, a las cartas. Llega un momento que dices, de verdad, aquí los veo súper... Y todo por no hacer ruido, que les he dicho, no pasa nada, que no pasa nada, jugar. Puedes seguir jugando, ¿eh? No pasa nada. Si queréis escucharlo, lo entiendo. Y mira si no son buenos, ¿no? Bueno, que están ahí. Se ha quedado claro, ¿eh? Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame, ¿Qué tiene esta zona de Valencia que no tenga otra zona de Valencia? ¿Qué tiene esta zona casualmente? La Chermanor, yo creo que la Chermanor. En cada esquina hay una falla, en cada esquina todos nos unimos al final. Al final estás en falla y tienes tu falla aquí, la falla del vecino ahí, estamos todos unidos. Podríamos llamarlo, voy a comparar con otro, ¿vale? Es un poco Ruzafa, es un poquito Ruzafa. No sé, yo creo que... A ver, Ruzafa también es más pequeñito, es más unido. Es todo pegado, y entonces, claro, es todo pegado también. Pues aquí igual. Y realmente eso mola, porque vas en fallas y sientes lo que es Valencia en fallas aquí. Yo siempre que vengo a esta zona, y además lo debes de saber porque se lo he dicho un montón de veces a tus compañeras, que cada vez que vengo me gusta porque es que noto el pueblo, noto sí, que aún, claro, aún estamos en... No que sea un barrio de Valencia, sino que sea un pueblecito. No, es como un pueblecito, es que exacto. Sigues notando ese cariño del pueblo, sí. esas gente diciendo... Fíjate, ya viene de la tele, viene... Claro, y que aquí la gente va más con calma, más... Te cruzas a alguien, te saluda. Igual, pues, en otras zonas va la gente más estresada, más corriendo para un lado, para el otro. Claro, aquí no. Aquí siempre notas el cariño de todos. Y además, es que a día de hoy se sigue notando ese cariño de pueblo que... Sí. Que se está perdiendo en muchas zonas de Valencia, la verdad. Hay muchos antiguos barrios que eran pueblos también, pero... Sí, pero que se han convertido más en totalmente más capital, ¿no? Sí, más ciudad, ¿no? Menos que... Y además me gusta también pues, la forma de las casas. Sí. Todo eso que aún sigue teniendo esa... Sí, si te metes por esas callecitas, todos son casas como las de antes. Aún es estética, claro, antigua, como digo yo. Sí, que eso es lo más bonito, realmente. Exacto. Eso es la esencia del... No son grandes edificios ni... Claro. Ni en este caso a grandes apartamentos, que también telita manera, los grandes apartamentos, que tapan las vistas, las cosas como bueno, son. Bueno, todo es bueno, una cosa que otra. Hay que ir mirando poco a poco. Claro. Bueno, más cosas. Quiero que me cuentes, porque evidentemente del año 17 al 2019 habrán cambiado un poquito un par de cosas, sí, supongo. Bueno, mucho. Supongo que tampoco habrán cambiado drásticamente, pero habrán cambiado mucho, por ejemplo, puedes poner las redes sociales. Sí. ¿Tú eres muy de redes sociales o no? Mucho. Cuéntame, se empezó a reír, me ha hecho gracia. Es que me dicen que soy una adicta al móvil. Eres una adicta al móvil. Ay, 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 ay. Eso es verdad, lo podemos corroborar, esa adicta al móvil. Bueno, mi tía también, tanto que ¿también? Está ahí, ella también. Bueno, estaba grabando. Sí, sí. Ella sí. Está grabándonos la entrevista así paralelamente. Que la vas a tener esta noche, no te preocupes. Esta noche la tiene la entrevista. Ella es que capta los momentos. Para tener otra visión, dice. Claro, ella capta los momentos. O sea, eres adicta al móvil. Cuéntame. A ver, tampoco soy tanto, pero... Es más, el tú, Facebook, ¿eh? Ya me lo he desinstalado. Porque si no... el Facebook del sí, móvil? Sí, entro a veces por el Explorer y demás, pero la aplicación me la he borrado. ¿Te has quitado la aplicación? Sí, del porque Facebook? Es que pero si es no... la más inofensiva hoy en día. Y ahora que estoy en exámenes me lo borro todo. El móvil me lo borro todo. Pues hoy en día la aplicación más peligrosa es el Instagram. Instagram. Además, pero de es que verdad, el Instagram a mí me gusta más, porque es más privado... Bueno, privado. O sea, es... A ver, también depende... Si te lo privatizas. Exacto, sí, sí, yo lo tengo privatizado. Yo como el Facebook tengo las dos cosas privatizadas. ¿Sí? Las dos cosas, menos el del programa, evidentemente. Ah, vale. El mío personal, claro, está privatizado. Exacto, pues a eso me refiero. Instagram lo veo más que lo ve quien tú quieres. Que eso es lo que a mí me gusta, lo tienes más controlado. Ah, pues eso quiere decir que nos sigue en Instagram porque se ha dado cuenta de... Oh, el del programa, sí. Ah, claro, el programa, del programa sí que lo sabía. Abierto, digo, no me abierto. Suena a mí el solicitar del programa está, o algo. Está abierto, el programa está abierto. Claro. ¿Sabes? Por ese tema no te preocupes que sigue abierto. O sea, no te preocupes. Además, tengo pendiente subir mogollón de fotos de un montón de
entrevistas. Claro, se te acumulan tiempo. Y al final... Es que sois muchas falleras mayores y yo voy entrevistando, pues llevaremos ya este año unas 40 entrevistas. Que parece y que hablo no, subir pero... rápido, porque cuando hicimos la grupal... Al día siguiente. Sí. Bueno, al día siguiente no, la no misma es la noche. Misma noche. Es la misma noche. Es lo que tiene uno que no duerme. No, ya. Madre mía. Uno que no duerme. Sí, es que nosotros decíamos, en una semana o así estará, y de repente por la noche ya está el vídeo, Jacobo. Sí, somos bastante rápidos. Además, nos gusta que automáticamente lo podáis disfrutar. Además ahí. Bueno, vamos a entrar a la sección de la fallera mayor. Que esta ya es la que ya se teme en ella, decir, de verdad. Hombre, es que saber por dónde sales. Saber por dónde salgo. ¿Por qué lo dices? Si tampoco es tan malo, ¿no? Da igual. Pero con los nervios y todo. Ya me tiene miedo. Claro. Pues te voy a dar dos opciones y me tienes que decir la que más te guste y el por qué. Vale. Esta sección es la más sencillita ya. Vale. Además, las he cambiado casi todas, ¿eh? ¿Te aviso? Ah, qué bien. Entonces, todavía. Salen mejor. Algunas de las antiguas, pero además de las primeras son de las antiguas. Luego las voy cambiando, te lo digo, vale. para que te sí, hagas va con una grado idea. De dificultad, ¿no? Sí, vamos cambiando. Aumentando. Sí, sí. La primera es. A ver. Discomóvil o verbena, mujer. Verbena. ¿Por qué? Porque yo soy de pueblo y la verbena es la verbena. Che. Una discomóvil la tienes en cualquier lado, pero una verbena. Vamos, además, es incomparable. De las bien cantadas o de la que va la cantante que madre. Yo la canto hermosa. Todas. No pasa ah, vale, nada. La cantas sea bien, tú, o la sea cantante mal, da igual. Yo estoy abajo cantando. No, te lo digo porque me pasó en fallas. Además, lo estoy poniendo este ejemplo, lo estoy diciendo de casi todos sitios. Te lo digo porque me pasó en fallas que el año pasado me fui a dar una vueltecita. Esto de que, bueno, voy a ver, sí, vas a voy ver. A visitar alguna claro. falla. Si lo sé, no voy. ¿Por qué? Yo no sé quién cantaba peor, si la cantante o yo. Bueno, oye, pobre mujer, igual estaba aprendiendo. Sí, ¿verdad? Pues que aprenda claro. más. Que aprenda. Está en la academia. Aprende. Ya sabes quién eres. Pobreta. Lo dejaremos ahí. Madre mía, ¿eh? Digo, yo hay digo, de todo. Si no, era yo... No, estoy hablando con esa falla, la mayor de esa falla. Dije, digo, la habréis pagado poco, ¿eh? Y se cayó y se empezó a reír. A ver, en fallas te arriesgas a veces a eso. A que igual pues la actuación que contratas sea mejor o peor. Pero nosotros bueno. también hemos tenido años que hemos dicho, madre mía, este... Y luego otro que dices... Madre mía, este. Podría mejorar, pero te arriesgas a eso al final. Bueno, si este año te dicen, solo te podemos dar un premio y tiene que ser o de sección o de Ingenio y Gracia, ¿tú con cuál te quedas? Ingenio y Gracia. Directamente. Sí. Ah, pues lo tienes claro, ¿eh? Sí. Lo tienes claro. O sea, directamente te dicen, no, este año solo te voy a dar uno. ¿Tú directamente te quedas con sí. Ingenio y Gracia? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que ese premio lo dan a las fallas que tienen esencia, a las que te transmiten algo... Entonces yo creo que, y encima hay menos también, menos premios, o sea que significa más. Entonces yo me quedaría con ese. Se lo sabe, ¿eh? No, jolín, es no, que es la verdad. No, pero me gusta ver que ponéis interés. Ya, para mí eso es que ponéis interés, te lo digo. Ya te lo digo ya de primera, me encanta. Hombre, nos lo tomamos en serio. No, pero me gusta. Pero que cada día me vais sorprendiendo más las falleras mayores y es una cosa que a día de hoy estoy contento. Y encima con todas las que ves, pues es eso, difícil. Pues por eso te lo digo, que cada día estoy más contento con esas cosas. Qué bien. Te voy a preguntar, ¿siglo XVIII o siglo XIX? Siglo XIX. ¿Por qué? Me encanta. Yo si pudiera, me los haría todos del siglo XIX. Vamos, lo tienes claro, ¿eh? Sí. A ver, el otro me gusta también y tengo bastantes. Pero yo el siglo XIX es que estiliza muchísimo la figura. Y no sé, es que me encanta. Y ya está. Me encanta. ¿Tres moños o uno? Tres moños. Che, qué rápido. Ha sido muy rápido. Tres yo moños. Yo voy a la tradicional. Siglo XIX, moños. Y ya está. A ver, yo creo que hay ocasiones para poder lucir los dos, uh-huh. pero yo soy más de tres moños. Y ya está, se queda la cosa. Claro, no pasa nada. Para gustos colores. Para gustos los colores, para gustos los trajes de falleras. ¿Sabes? Correcto, cada uno. Las cosas como son. Sí. ¿Sabes? Yo siempre pongo los ejemplos para que me contéis un poquito pues lo que sí, lo que pensamos. Claro. Que, a ver, básicamente, libertad de expresión, estas exacto. cosas que... aún lo tenemos, así que... Que algunas veces hay, otras veces no, pero bueno, siempre acaba pasando. Más... ¿Sigues temblando? ¿Sigues teniendo sí. miedo? ¿Me sigues teniendo miedo, de hombre, verdad? Hombre, claro, si van en aumento de... Va, Mascleta o Castillo. Mascleta. ¿Por qué? Y si es de estas que van por el suelo, más. Que retumba más, esa. Aunque no se vea, pero solo el sentirlo, esa. Lo tienes claro, sí. ¿eh? Sí. Eso sí, súper claro. Muy bien. ¿Queréis que haga alguna en especial? ¿Estáis a tiempo? ¿No? ¿No queréis que la fastidie? Ahora voy a hacerte la puñetera. Esta va a ser la puñetera, porque además, como ya ha sido fallera mayor, voy a jugar un poco con eso. ¿Cuál? ¿17 o 19? ¿De año? No se puede elegir. Te he dicho que era para hacerte la puñeta. No se puede. No puedes elegirlo. Son diferentes, pero bonitos. Sí.
son totalmente diferentes. Es que a pesar de que hayan pasado solo un año entre medias, uh-huh. es que ha cambiado tanto todo que encima mi novio se apunta a la falla. Entonces lo va a ver conmigo. Lo has convencido. No, ha sido él. ¿Ha sido cosa de él? Sí, sí que sí, ha sido cosa de él, te lo ya juro. Ya me contarás, porque esos casos ocurren pocas veces. No, no, él... Es pero que mal los engañan. Él, si fuera chica, sería fallera mayor todos los años. Vaya. A él, lo que sabe vestir, si se llama él? Le apasiona. David. ¿David? ¿No digo más? ¿Cuántos trajes tiene? Pues tiene tres, cuatro. Dentro de poco lo veo de presidente de falla. Hombre, viene a los actos a veces. Y yo miro la cámara. ¿Eh? Te veo de presidente de falla, tanto, ¿no? No, no. Bueno. ¿Tú lo ves de sucesor? No. Mira lo que me dicen por ahí. Sí que no. Lo ven, ¿no? ¿Tú no lo ves? No. ¿Ves? Pero, y mira, y vuelves pero a repetir. Como dice, pues vale. ¿No? Y vuelves a repetir. No, yo nomás no. Yo no, hombre, no hay que dos sin no, tres. Mira, pobreta, qué pesada. ¿Tú sabes, o no algo? Que no hay dos sin tres. No. ¿Qué dirán? Qué pesada. Ya lo sabemos, ¿eh? Pero si ya sé. Solo tiene que ser con nosotras. No, pero tú puedes volver. No, pero ella tampoco. Pues tiene que ser ella, las cuando dos. Cuando sea ella fallera mayor. Ahí sí, ahí se lo dejo. ¿Y tu si primera quiere? Dama. Vale, sí, ahí sí. Ay, mira qué cara pone. ¿Cima? ¿No? Madre mía, qué miedo, ¿eh? Qué miedo. Y la última de esta primera sección. Vale. ¿Che Perudeta o San José? Che Perudeta. ¿Por qué? Por la ofrenda. ¿Directamente? Sí. Aún no hemos hablado de la ofrenda, ¿eh? Luego hablaremos de ya, la ofrenda. Pero sí, por la ofrenda. Aún no ha llegado el momento de la ofrenda. Hablamos con la siguiente sección, que es con una palabra. Que también debes de conocer la sección, porque sí. Te debe de sonar un poquito. Sí, sí. Y quiero que me definas, pues las primeras palabras son siempre las mismas, las que a mí me gusta, las que para mí las más importantes. Que vamos a empezar con la primera, que es tu fallera más infantil. En tan solo una palabra... Amorosa. Amorosa, directamente. Sí. Mira, ¿te gusta? Muy bien. ¿Tu presidente? Líder. Sí. Madre mía, qué miedo. ¿Eh? De hecho, líder. Me ha cojonado, ¿eh? Me ha dado miedo, ¿sabes? Madre mía, ¿no? Pero me ha dado miedo, ¿eh? La de líder, madre mía. ¿Tú? Perseverante. ¿Mucho? Sí. Que es cabezota. Sí, a ver. Yo pero así, lo, así lo más... Es que yo me decir cabezota, mejor. Digo perseverante también. Claro, soy ¿ves? De esos. Es que queda mejor. Y es que no digo, yo la palabra cabezota la tengo prohibida en mi vocabulario. Claro, o sea, es que si no te, así te dejas mejor. ¿Tú te has dado cuenta? Tú me has dicho hace un momento que no aguantábamos tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Ya llevamos 20 minutos. Pues sí que pasa rápido. Ah, pero es que no te me has dicho dando, así de pum antes. Pero y... a que no te has dado cuenta. Pero porque también me enrollo como las persianas. Pero es lo bueno que tiene estas entrevistas, que te puedes enrollar. Más palabras, casal. Casal. Hogar. Muy bien. ¿Monumento? Color. ¿Premio? Recompensa. ¿Fallera mayor de Valencia? Responsabilidad. Muy bien. Estoy pensando unas cuantas para cambiarlas, porque supongo que el guión de siempre, evidentemente, uno ya se lo tiene aprendido. Pero quiero que me digas mascleta, por ejemplo, que no lo he utilizado hace un montón de tiempo. Sentimiento. Muy bien. Estáis ahí todos atentos, ¿eh? Yo creo que están esperando para salir. Y los pobres no les sabe nada, mal. Podéis salir por detrás. 2017. Crecimiento. 2019. Teoría familiar. Muy bien. Banda de fallera mayor. Honor. Honor, muy bien. Nos quedan dos. San José. No sé si la entenderás. A ver. Barraca. Barraca, cuéntame. Es que cuando yo nací, bueno, cuando yo era pequeña, en nuestra falla siempre hemos tenido una barraca de... Una barraca. Uh-huh. Y entonces cuando todos aún tenían carpa, nosotros siempre teníamos barraca. Y entonces siempre hacíamos una ofrenda que el día de San José llegábamos todos a la falla del pasacalle conjunto uh-huh. y hacíamos como una ofrenda de flores. A la puerta de la barraca poníamos a San José y como bonito. Un muestrario de flores. O sea, quiere decir que aquí la ofrenda de San José se hace. Sí. Aquí pues, ahora no. Se ahora hacía no, cuando yo era pequeña. Entonces yo tengo la imagen... Me acuerdo siempre de mi tía cogiéndome del brazo. Que yo era muy pequeña, pero no sé por qué me acuerdo. Pero ¿Te acuerdas? Eso es sí, bonito, sí, me acuerdo. Y ella me llevaba en brazos y íbamos a dejar la flor. Vamos, ¿aún te acuerdas? Sí, no, es verdad. Si usted en memoria, lo demás son tonterías, ¿eh? Las pero cosas es que como era son. Muy bonito, era una cosa muy... Y cuando cambiamos a carpa, porque ya éramos muchos, aquí fue un drama.
Normal. Todos queríamos la barraca. Normal, es lo que tiene. Claro, teníamos nuestro, nuestro pozo y todo ahí, súper bonito. Claro, ¿no? De siempre era... Sí, era súper guay, súper bonito. Y bueno, y la última, Che Perudeta. En una palabra. Se ha temblado. Se ha puesto a temblar cuando la ha visto. Respeto. ¿Totalmente? Sí, emoción, ilusión, todo. No sé, palabras, todo. Palabras. Es que es todo. Bueno, vamos a hablar de la ofrenda. Evidentemente, vale. Aquí uno no se va sin saber, evidentemente, ese sentimiento de la ofrenda. Yo no me voy nunca sin saber ese sentimiento de la ofrenda de las falleras mayores. Cuéntame, ¿cómo piensas que va a ser para ti este año la ofrenda? Pues lo dije en la entrevista conjunta. Que yo creo que, o sea, en el 2016 fue mi prima, la otra, la mayor, fue mi prima. Y cuando oí su nombre, me eché a llorar ya directamente. Luego en el 17, yo cuando estoy muy nerviosa y tengo tanta emoción, me bloqueo. Totalmente. Sí. Y lloré fuera, pero cuando entré no lloré. Vaya. Sí. Y este año es que seco. Cuando oiga el nombre de Martina, es que me voy a caer, voy a entrar llorando como una magdalena. Bueno, es que a ver. Este año vas a pasar llorando, entonces. Y entonces decíamos lo de entrar dignas, que no íbamos a entrar ninguna digna, porque íbamos a entrar todas llorando. Bueno, ¿tú sabes cuánto tarda una fallera mayor? Además lo estoy comentando, lo estoy preguntando mucho ahora. ¿Cuánto tarda una fallera mayor en pasar por esa plaza viendo la Che Perudeta? Pues 15 minutos, 20. No. ¿Cuántos pasa? Cuando estáis pasando. Ah, vale, digo de tardas, tiempo, digo, no sé, depende de la falla. ¿Cuánto piensas que tardas en pasar? Muy tú? Poco, segundos. ¿Cuántos segundos piensas? Tres. No, más. Uno más, en el que entras, otro en el que estás. Más. No, se pasa muy rápido. ¿Estáis concretamente? Se pasa y dices, ya lo he vivido. Entre 20 y 25 segundos. Casualmente, en la media son 22 segundos. Los que tardáis en pasar viendo esa maravillosa Che Perudeta, que os emocionáis, pedís de todo, porque sí. Quiere decir que pedís de todo, y efectivamente, pues, unas se emocionan, otras se quedan muy serias, otras se quedan... En shock. Yo creo que las que se quedan es en shock. O sea, es que no lloran. Tú imagínate, tan solo 22 segundos, vamos a poner en la media. Pero 22 lo que es, porque lo te lo digo, o sea, sientes que son 3 segundos. Es que son 3. El que notas que estás entrando, el que le das el ramo y el que estás fuera. Y ahí, ala, dices, ¿ya? Vámonos, venga, hasta el año que viene. Y dices, jolín, más, darme más. Pues imagínate el que se tira más rato allí. En el caso, claro, que mi ejemplo, yo. Pero me y lo ves que, a todos, nos uy, ves a todas. Yo os veo, vamos, yo os veo súper bien. O me voy a, o claro. En ese momento estoy merendando, dependiendo del momento, porque quiere decir que... Cuando pase nuestro sector, no meriendes, No te preocupes, que ya me han metido la bronca desde Cavite. No te preocupes. Rubén, te queremos. O sea, que no te preocupes, que ya se ha encargado Rubén de meterme la bronca. Estaré atento, atento. O Quique. Quique también pues nos menos mal que tenemos a Quique también. Tenemos dos. Hombre, dos claro. Madre de la mano. Quique muy mal, ¿eh? Muy mal, no. Es que te veo yo merendar desde dentro y verás. Vamos, que después de 9 horas... No puedes merendar, pero cuando no sea del marítimo... Ah, vale. Cuando sea de otro sector, ¿no? Ya te lo van, esperarte. Ya te lo van a recordar los demás falleras mayores de otros sectores. Ya no, te hombre, lo van a recordar. Ya. Que no. Tú merienda cuando haya descansos o algo. ¿Cuando haya qué? Que diga, ¿no? Una falla muy grande y no voy a ser falla mayor, meriendas. O sea, ¿descansos en la ofrenda? En las comisiones, que son muy largas, que son muy grandes. Sí, cuando venga Oliveretta o una de estas. No, Oliveretta no, que es una amiga mía. ¿Haz la fallera mayor es amiga tuya, bueno, es una fallera? Una fallera, pero bueno, su amiga es la fallera mayor. Vaya, por Dios. Saludo muy grande a Oliveretta. Ya, veo que no meriendo ninguna. Exacto, no meriendes y ya está. Ya está, ¿no? Yo me comes, la llevo allí. Comes fuerte y ya está. Ya. Ni cuatro carreres, ¿no? Al final uno. No, tú comes mucho antes y ya está. Ya luego está, ya ¿verdad? Hace el resopón. Tú comes luego mucho ya está. Antes. O sea, yo de que me voy, termino la ofrenda y me voy directo. O sea, termino la ofrenda, no termino la mascleta y voy directo. Claro, pues la mascleta mientras ahí. Pues si no me da tiempo bocata, a comer. Bocata, me da tiempo a comer, ¿sabes? Bocata. O sea, lo que es la gente agobiando para llegar a la pero plaza. Pero eso es lo que mola. No. O sea, el sentimiento ahí. Cuando estás trabajando. Cuando estés trabajando, ves mi compañero como te ha dicho, no mola. Dice no. Bueno, pues ya casi hemos terminado. ¿Te has dado cuenta que no has ido a sufrir tanto? Ya no, ha pasado, estado ¿verdad? Guay. Ya nos hemos pasado de tiempo y todo. Hombre, claro, si hace media hora he hecho las del 5. ¿Qué te parece? Quiero que para finalizar, ¿vale? Vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿vale? Que mires a la cámara, agradezcas a quien tú quieras el ser fallera mayor este año, evidentemente, y luego nos hagas ese momento querida, porque siempre os digo, para que la gente venga a conoceros, o sea, para que la gente venga al casal, el que nos conozca, y venga a conocer esta maravillosa falla, así que, mirando a la cámara, por favor. Pues tengo que agradecer, obviamente, a mi prima, porque si no hubiera sido ella, yo no hubiera sido, y la verdad es que, pues gracias a ella, estoy viviendo un año increíble, he conocido a personas magníficas, y lo estamos viviendo juntas.
A la comisión. Y espera, ahora voy. Ah, vale, vale. Y, entonces, y también toda la comisión, porque sin ellos pues nada sería posible, su apoyo. Además me hizo mucha ilusión que muchos me felicitaron y se ilusionaron mucho de que yo volviera a ser y me dieron la enhorabuena y que había sido muy buena fallera mayor y que querían también que fuera. Y eso es lo más bonito que hay. Que te recuerden así. Correcto, sí. Porque si no, ¿de qué vale? Si no los representas, no haces nada. Entonces fue muy bonito eso en la presentación, que me lo dijeran. Y bueno, os digo que vengáis a nuestra comisión, a nuestra falla, porque es una falla que... es una falla... Yo lo llamo falla sin leyes, por decirlo así. Uy, no digas eso muy cerca. No digas eso, que no te escuchen en el ayuntamiento. No, pero me refiero a que aquí siempre hay convoy. Igual, quedamos para comer y hay bocetos, por ejemplo, hacemos el acto. Luego, bingo, tardeo, estamos de tardeo. Madre mía. Y de repente estamos todos... Uy, ¿no se apetece una torra? Pues sale, uno se van a comprar y hacemos torra. Sí, sí, es qué así. ¡Qué felicidad! Claro, en fallas. Tenemos hambre. Oye, ¿hay arreglo de paella? Pues hacemos una paella. Y ya está. Y así somos. Entonces está muy guay eso. Vamos, que el Pensatifet, es como una casa, claro. ¿No? El Pensatifet aquí funciona. Sí, ¿no? Aquí es Pensatifet tot. Y funciona bastante. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Me alegro, me alegro que funcione. Pues está nada, muy guay. A disfrutar de todo lo que te queda, que yo sé que te quedan cosas maravillosas. Además, tienes unas compañeras, como bien te he dicho. Bueno, tienes tu fallema sí, infantil, que es una maravilla. Tu presidente, que ahora lo veremos. Nada, va a estar poquito rato, ¿eh? No voy a hablar mucho con ella, o sea que vas a estar poquito rato, no te preocupes. También tienes unas compañeras de sector maravillosas, lo que te he dicho. Sí. Y unos presidentes que están como una puñetera sí, cabra también. Y que son muy... Están como una puñetera sí. cabra, ya te lo digo yo. Están como una cabra. Lo he dicho, a disfrutar de todo, a disfrutar de todo ese largo camino que aún te queda, que parece que no, pero... No, quedan muchas cosas. Y como siempre os digo, no pestañeéis, porque ¿qué pasa? Que nos perdemos todo. Muy bien. Pues nada, vamos a ir un pequeñito descanso y volvemos enseguida con el presidente, que nada, va a estar aquí un poquito rato sentado. Hasta ahora. Univers Faller, ¿te gustaría que publicáramos noticias de tu comisión? ¿Te gustaría que todo el mundo se enterara de los eventos falleros? Si es que sí, mándanos tus noticias falleras a noticias@universfaller.es. Bueno, pues después de la fallera mayor y la fallera mayor infantil, volvemos con el presidente. ¿De qué falla? Muy buenas, de la falla de Escalante Marina. Bueno, ¿con quién estamos? Yo soy Enrique Moradal. Bueno, Enrique, ¿cuánto tiempo sin vernos? Sí. Siempre vemos aquí en esta esquina, ¿eh? Está en nuestra esquina. Está en nuestra esquinita. Este año la hemos decorado un poquito más así, que luego hay tonterías por las redes sociales. Y vamos a poner aquí que se vea el escudo. Que si no, luego nos pasa que como solo se ve en la pantalla el rojo y el amarillo, enseguida la gente piensa raro. Digo, vamos a poner aquí el estandarte. Y es una señera, ¿eh? Para el que no lo sepa, es una señera maravillosa y súper chula. Señora legendaria. Además, que es súper bonita. Vamos a dejar las cosas como siempre. Me gusta dejar las cosas claras siempre. Bueno, cuéntame, ¿cuántos años tiene esta maravillosa comisión? Pues nosotros vamos a hacer el 50 aniversario el año que viene. Vaya. Estamos en el año 49 de vaya. Esta comisión. No te habías podido esperar al 50 aniversario. No te has podido esperar al 50 aniversario. Hombre, no, porque el 49 es tan importante como el 50. Ah, vale, entonces vale. Vamos a disfrutarlo. No, también. Pero el año que viene irán como las falleras mayores del 50. ¿O no vais a hacer nada en especial? Sí, imagino que se harán pues, lo que toca, un poquito de celebración así global y tal. Pero yo creo que todos los años en la falla hay que disfrutarla. Entonces, tan importante será el 49 como pueda ser el 50. Tú irás con dos bandas, ¿no? Una en cada lado. De 17 y de 19. O sea, qué chulo. Dice, soy infantil también, ¿no? Pues tú eres la de infantil, no la llevas. Bueno, cuéntame, ¿cómo es tu comisión? ¿Cómo son tus falleros? Porque ya para mí es una cosa que me encanta preguntaros. Sí, bueno, la entrevista anterior ya lo estuvimos hablando. Al final aquí son familiares, una falla muy familiar, de grupos, de gente. Aquí asimilamos a las tres generaciones, digamos, a los abuelos, a los hijos y a los nietos, a los hijos de los hijos. Y yo creo que esa es la característica principal. Al final hay muy buen ambiente, no necesitamos de grandes historias para disfrutar de todo.
Y intentamos, pues eso, generar buen ambiente, que todo el mundo tenga su espacio, que todo el mundo esté contento y que así entre unos y otros hagamos que se disfrute. Y que al sea final más grande, se trata, ¿no?, de eso, fiesta. Que al final es disfrutar de las fallas y de la compañía. Bueno, que no sepa, es que hace tan solo medio añito que nos vimos. Realmente, fue antes de verano. Antes de verano. O sea, que hace, no hace ni siquiera medio añito que nos vimos, ¿eh? O sea, que ya tú ya nos conocemos un poquito. Sí, sí. Bueno, te ha comentado, Rubén, que tenemos una entrevista a todos los presidentes del sector. ¿Te lo ha comentado o no te lo ha comentado? No sabía. ¿Te estás enterando ahora? No sabía nada, estoy enterándome. Pues ya te lo digo yo. Tenemos pendiente una, a ver si podemos hacerla para diciembre. Bienvenida. Y esa creo que te lo vas a pasar bien, ¿eh? Ya te lo digo yo. Muy bien. Te lo digo yo, que sea para mediados de diciembre, a ver si la podemos hacer. Que esa será, igual que la colectiva de las falleras mayores, pero de presidentes. Eso será complicado, ¿eh? Eso será complicado. Será debe de ser entretenida. Poner orden ahí será complicado. No, pero que debe de ser entretenida, ¿eh? Yo no sé cómo la vamos a hacer, pero algo hay que inventarse. Que yo sé que allí lo vais a soltar todo, como digo yo. Todo lo bueno, ¿eh? Todo lo bueno de las fallas, siempre, siempre. Bueno, cuéntame, ¿cómo es la Chermanor con el sector? ¿Cómo es esta Chermanor que tenéis entre vosotros? La verdad es que muy bien. Yo soy presidente este año, no tenía, pues realmente no conocía mucho a los presidentes del sector, la verdad es que no tenía mucha relación y la verdad es que conociendo un poquito a la gente veo que pues bueno, pues es gente muy normal, gente muy natural, buena gente del barrio, entonces pues la verdad es que ser del barrio siempre te conecta con el vecindario y muy bien, la verdad es que en ese aspecto muy bien. Hablando del barrio, ¿qué tal se portan los vecinos? Muy bien, nosotros tenemos, yo creo que mucha suerte con el vecindario, porque también es cierto que pues la gente de la falla es del vecindario y eso al final viene casi, ayuda, ¿eh? Casi todo el esta calle, pues siempre ha habido alguien que ha sido fallero otros años, ahora no es, pero entonces tienen mayor respeto a lo que es la falla. A la comisión, ¿no? Y yo creo que tienen un poquito más de permisividad que puedan tener otros sitios donde tienen menos apego a la falla y menos apego a la fiesta en general. Bueno, cuéntame, ¿cómo son tus representantes? ¿Qué me vas a contar tú? cuéntame. ¿Cómo son tus maravillas? Cuéntame. Tengo la suerte de que la fallera mayor infantil es mi hija, la pequeña. Tengo dos hijas, una Adriana, que es la mayor, que tiene 13 añitos, y la pequeña, que es Martina. Y Martina, pues es una delicia de niña. Ya la hemos conocido, la hemos conocido al principio, una maravilla. Es tímida, pero es a los tres muy minutos, divertida. A los tres minutos clavados ha empezado a soltarse. Sí. No le ha costado nada. Además, ella es muy trabajadora y muy metódica. Se le ve muy fallera, ¿eh? Sí, no. Yo no digo lo nada. Lo han vivido. Así como yo no arrastro excesiva tradición, mi mujer y su familia son de tradición fallera. ¿Pero qué dirías de la fallera mayor? Pues la fallera mayor es mi sobrina. Es que está todo en casa, así que está todo Entonces, en casa. Evidentemente es el ejemplo de... Nosotros tenemos... La verdad es que tenemos la suerte de que la generación de falleras que están en edad de ser fallera mayor y demás son muy falleras. Tanto, por ejemplo, el año pasado tuvimos a Carla y a Daniela, que son un claro ejemplo de falleras. De gente fallera. Pues este año es la demostración de que estamos teniendo la suerte de tener a gente que es muy fallera, que vive el mundo de las fallas a tope, que tienen entrega, que les ilusiona. Que se les genera, nota, que tienen ganas. Sí, la verdad es que sí. Y eso, pues, eso hace todo más fácil. Bueno, ¿cómo lo está viviendo aquí tu pareja? A ver, es el epicentro de que esto se sujete. Por eso pregunto. Al final, Carolina, que es mi mujer, es la que hace que mis hijas puedan ser falleras mayores, que se vistan, que no sé qué, que tengan todo preparado, que tengan, es la encargada de todo. Vamos, que digamos, tienes tu gran apoyo. Sí, evidentemente. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué le has dado? No va a decirlo. No, es la realidad, no. Es la realidad, o sea, seguramente si no hubiese, y mi suegra que colabora con el tema de los trajes, porque mi suegra tenía una tienda de trajes de fallera y demás, entonces yo creo que en la organización familiar vive en torno a esto, o sea, esto es lo normal, cuando yo, para mí no sería lo normal, para ellos es lo normal, y entonces pues lo normal se hace sencillo.
Bueno, ¿y cómo decides meterte en el embolado de ser presidente? Mira que ya te lo he preguntado, pero que para mí es súper curioso. Al final realmente es por, digamos, di el paso porque, principalmente porque tenía el apoyo de más gente para que esto se hiciese entre varios, entre más gente y se pudiese llevar mejor. Y porque al final es la ilusión de ver de cerca, pues eso, ver cómo disfruta mi hija un año de fallerío a tope. Además a tope, a tope. Ella lo está viviendo al 100%, Sí, yo la he visto aquí en entrevista. Madre mía. No, se lo está pasando bomba, con sus compañeras. Y bueno, y el cuadro de honor, una maravilla, No te podrás quejar. No te podrás quejar tú tampoco, o sea, aquí... Bueno, o sea, quéjate, ¿no? Quéjate. No se queja porque no dejáis. Ah, vale, dice que no se queja porque no dejáis. Bueno, y ahora voy a preguntar así una cosa graciosa. ¿Quién tarda más en vestirse, tu hija o tú? No, mi hija. Yo soy 2 minutos. ¿Dos minutos clavados? 2 minutos. ¿Es verdad no, eso? No necesito más. Sí, 5. No, me lo creo. No, es que el proceso de ellas es más, a ver, más que complicado. Tú te tienes que peinar de fallera. Eso es un poco complicado. Que peinar ni de fallero ni de no fallero. Él es un poco complicado. No te lo tomes mal. Un poco complicado, pero no se tiene que vestir de fallera. Que parece que no, pero el traje de fallera es mucho más complicado que el de un chico, El chico prácticamente no le molesta nada. Pero nada. Y la chica ya tiene más inconvenientes. Sí, no, por eso digo que es más complicado, Que siempre digo yo lo mismo, pero es que es verdad. Bueno, nos quedan ya pocas cosas. Te he dicho que no te iba a marear mucho porque efectivamente ya te cogí hace 6 meses y ya te machaqué bien machacado. Pues tampoco le dije nada tan malo. Mira, te queda un minuto clavado. Me portaste bien. Me porté bastante. Y creo que otra vez bien, sí, ¿no? Sí, o sea, creo sí, que. Sí. Además, creo que nos lo hemos tomado más a risa que la vez anterior. Bueno, quiero que me digas qué tiene tu falla, que no tenga ninguna otra falla del sector para venir a conoceros. Te lo he dicho, son dos preguntas en una, así que venga, aprovecha. Yo creo que reúne las condiciones generales del barrio, digamos. Al final este barrio es un barrio familiar, es un barrio marítimo donde nos gusta disfrutar de todas las actividades, desde el comer hasta los juegos, hasta tener disco móvil. Entonces yo creo que es una falla que sin tener la aglomeración de una gran falla tiene todos los alicientes para poder vivir de ella, ¿verdad? Para disfrutar. Bueno, y ahora ya mirando la cámara, ¿quién quieres agradecer el ser presidente este año? Mirando la cámara, porfa. Bueno, pues agradecer. He volado. No sé si agradecer o responsabilizar. Ah, eso ya es cosa tuya. Yo ya he dicho, bueno, yo he dicho agradecer que quedaba muy bonito. Tú ya. Agradeceré a Martina, que me ha hecho posible ser presidente, y a Carolina, que es mi mujer. Que entró en el embolado. En el juego, entró en el juego. Y evidentemente a Adriana, porque al final también tiene que aguantar la parte que le toca. Bueno, pero tampoco aguantas tanto, ¿verdad? No, no Adriana, tu otra hija, tampoco aguanta, tanto, ¿no? ¿O sí? De... ¿Ha bajado? ¿Baja la falla mucho o poco? Sí, ella es fallera. Hoy está estudiando. Bueno, sí, pero sí. ¿Cuándo fue fallera María Infantil? ¿Me lo habéis dicho antes? ¿O no? 2016, o sea, fue... ¿Un año antes que tú? O sea, ¿qué pasa? Que aquí cachondeo. No hubo orden, ahí no hubo orden. O sea, ¿qué pasa? Que aquí todo tiene que estar en familia siempre. Sí. O sea, ¿tú has descansado algún momento? Yo descanso bastante. Bastante. Mi mujer es la que descansa poco. Madre mía. Pues ya tienes paciencia, Y tu paciencia también es falla mayor, que lo tienes todo para discutir con ellos. Pues nada, ya nos queda lo último, ya es... desearte un año maravilloso, que yo sé que va a ser así, además acompañada de tu hija y vamos a ir, es que tienes aquí una falla mayor. Es que ya, ¿cuántas veces habremos hablado tú y yo? Un montón, no solo en las entrevistas, sino que fuera, ya es como digo yo, ya esta zona de Valencia ya son más amigas que falleras mayores, que sí que son falleras mayores, pero yo las considero amigas a cada una de ellas y es una maravilla, vas a tener un año maravilloso. Muchas gracias. Y bueno, a ver si después de fallas repetimos o ya te dejas el puesto. Eso ya es cosa tuya. Habrá que madurarlo bien. Bueno, tú madúralo. Tú sabes que yo conocí a un presidente que estuvo 30 años de presidente y empezó como tú, de broma. Es que mi hija fue fallera. Además, el mismo núcleo familiar. Era la hija y creo que era la sobrina, la prima. Te lo digo porque empiezan así y luego se tienen 30 años. Cuidado con eso,
Imagino que habrá casos de todo tipo. Sí, sí, no, yo te pongo el ejemplo. Ya veremos. Tú haz lo que veas bien, pero yo te pongo el ejemplo. Por lo dicho, a disfrutar de todo y a pasártelo muy bien estas próximas fallas, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, amigos, volvemos muy prontito en nuevo de Casal en Casal. ¿Dónde? Aún no lo sabemos. Ya sabéis, aquí en FTV, canal 37 de TDT. Adiós. Fayer, ¿te gustaría que te entrevistáramos? ¿Te gustaría que visitáramos tu casal? ¿Te gustaría salir en la tele? ¿Eres presidente infantil, fallera mayor infantil o fallera mayor de este ejercicio? Si todas las respuestas son sí, mándanos un correo a decasalencasal@ftvvalencia.es. Nos pondremos en contacto contigo, porque estas fallas, tú eres el protagonista. Univers Fayer. ¿Te gustaría colaborar en un programa de fallas? ¿Te gustaría formar parte de un programa divertido y entretenido? ¿Te gustaría formar parte de nuestra gran familia? Si es que sí, ponte en contacto con nosotros en noticias@universfayer.es, porque estas fallas contigo pueden ser diferentes. Univers Fayer, ¿te gustaría que publicáramos noticias de tu comisión? ¿Te gustaría que todo el mundo se enterara de los eventos falleros? Si es que sí, mándanos tus noticias falleras a noticias@universfayer.es.